Bueno, esta comunidad se fundó el 3 de julio de 1985, ¿no? Antes no había gente aquí, ¿no? Había una casita nomás, pero ya era por deshacerse, ¿no? Y cuando llegamos, nos sentamos aquí, trabajamos. Claro que para una nueva comunidad no es facilito, ¿no? Cuesta. Y actualmente ya estamos consiguiendo lo más necesario para la comunidad, ¿no? Tenemos escuela, salud, agua, casa de vivienda, tajao, todo eso, ¿no? Y ahora seguimos luchando para conseguir lo del SET que necesita todavía, ¿no? Los profesores, tenemos dos profesores ahora. Y profesaban problemas que tenemos multigrado, bueno, ese es el que tenemos problema ahora, ¿no? Claro, el SET de los jóvenes ya son en curso superior, ya están en conciencia estudiando, ¿no? Algunos ya están agarrando un carguito más, algo, ¿no? Eso les puedo decir, ¿no? Anteriormente había una empresa, se llama Chastur, ¿no? Pues vinieron aquí, nos chalaron lindo, ¿no? Dijeron, ¿no? Que queremos aprovechar su madera, ¿no? Para que no se pierda, ¿no? Vamos a encontrar el colegio, posta, el camino. Y nosotros entregamos el monte así nomás. Que haya corte ellos, pues. Ahí pues nos aprovechamos, no había nada capacitación, nada por completamente, había solamente alcalde, no había otro comité forestal, no había. Nos ha engañado, pues bastante, bastante nos ha engañado, pues. Y dijimos, ¿por qué nosotros no podemos hacer nosotros? Pues. Y nos reunimos, charlamos y luego hicimos la solicitud a la institución ACO en tiempo de Amado Bolívar. Entonces vino a charlar con nosotros, qué es lo que queremos nosotros. Pues. Y así se conformó, ¿no? Se formó este comité forestal, ¿no? Claro que en el primer año no se hallaban cómo trabajar, ¿no? Pero así cada año se iba mejorando. Hasta que ahora ya algo ya. Ya hay jóvenes capacitando de aquí. Ahí está Miguel, está capacitando. Y hay otro también, ya entiende algo. Lo mismo como una ya puede, ya no. Despachar, todo eso trabajo en el monte, ¿no? Ya ahora estamos viendo que está yendo, ¿no? Pues, eso es lo que le puedo decir. Antes, cuando primeramente se inició el trabajo, fue la institución de ACO, ¿no? Entonces hizo una encuesta, una información para la gente de la comunidad, si es que querían tener un plan manejo forestal o no. Entonces, para algo cubrir la necesidad de cada persona, ¿no? Porque más antes las personas, cuando estaban tal vez sin funcionar el plan manejo forestal, entonces la gente salía a ganar afuera, ¿no? De la comunidad, otras propiedades, hacienda, ¿no? Pero con este ahora, entonces la gente, ellos mismos, dijeron, bueno, es bueno tener un plan manejo forestal para solventar alguna necesidad dentro de la comunidad, ¿no? ¿Y en qué año fue eso? En el año 2001, entonces se hizo el proceso. Y luego en el 2002 ya algo se hizo el censo, pero no se aprovechó todavía, ¿no? La área, ¿no? Aprovechamiento, el corte, la corte dirigida, hacer los diseños de caminos, rodeo, en el campamento, si los trabajadores tienen equipo de seguridad, casco, bota, todo eso en el campo, más que todo en tener también basurero, letrina, bien todo eso. Thank you.
¿Cuánto ganas acá por ser cubicador? 40 al día. 40 al día te pagas. En la educación tenemos un monto que nos gana, especialmente para el apoyo que nos da el plan de manejo, utilizando los recursos económicos para los estudiantiles, también para apoyo también en la parte del desayuno escolar, ¿no? Eso también, ese es el apoyo que nos da, ¿no?